Amigos televidentes, buenas noches, un saludo cordial a quienes nos honran con su sintonía domingo a domingo en este programa, en este espacio como es nuestra ciudad en la semana. Gracias a quienes nos acompañan a esta hora y por supuesto a quienes también están con nosotros en sintonía a través de Radio Municipal 90.1 que retransmite este programa. Sin duda, alguna semana a semana la administración municipal eh, ofrece este programa para poderles dar a conocer sobre los diferentes trabajos, proyectos que ejecuten en beneficio de los lojanos y lojanas de las seis parroquias urbanas y de las trece parroquias rurales, de manera que aquí está el programa Nuestra Ciudad en la semana. No sin antes queremos dar inicio con eh, este espacio, pues dándoles eh, nuestra sentida condolencia a nuestra compañera, la licenciada Norma Riofrío Bermeo, por la pérdida de uno de sus familiares, su tío, el eh, señor Víctor Manuel Riofrío Loaiza, que el día de hoy fue la misa, pues, y que de una u otra manera, pues, ella no ha podido estar aquí con nosotros eh, para poder conducir este espacio. Vamos a iniciar... Con este programa, una vez más, bienvenidos y bienvenidas. A continuación les presentamos los titulares. Comité Binacional para la Gestión de la Construcción del Cuarto de Gviel se reunió en Loja. Representante de la misión CAP constata avance de los diferentes frentes de trabajo del proyecto de regeneración urbana. Delegación de empresarios peruanos conoce el modelo de gestión que lleva adelante el municipio de Loja. El denominado combo amarillo protagoniza actos bochornosos en contra de la boceta móvil de la empresa CES. Y les contamos que regidores, alcaldes, concejales, gerentes, directores, presidentes de juntas parroquiales, coordinadores y catedráticos de la Universidad de Perú y Ecuador se reunieron con el alcalde de Loja a la finalidad de analizar varios temas relacionados a la conclusión del cuarto eje vial. En esta reunión se adoptaron algunas resoluciones. El alcalde de Loja participó de la reunión de trabajo del Comité Binacional de Gestión para la culminación del cuarto eje vial Ecuador-Perú, con la presencia de regidores, alcaldes, concejales, gerentes y catedráticos universitarios de Ecuador y Perú. En la reunión se lamentó la limitación del alcalde de Zamora de no permitir que el cónclave se desarrolle en dicha ciudad, por lo que la alcaldía de Loja acogió a los integrantes del comité para el desarrollo del evento. En realidad, ustedes tuvieron planeado realizar en forma alternativa esta reunión en la capital de la provincia de Zamora, Chinchipe, en la ciudad de Zamora. Conozco que no hubo una actitud de receptividad frente al planteamiento, porque lamentablemente hay una política de tratar de reducir el manejo de la relación binacional a una concepción provincialista, yo diría casi parroquialista. De esto. Y yo encantado abro las puertas de par en par de la municipalidad de Loja para apoyar a esta iniciativa de ustedes y procurar llamar a los compañeros y conciudadanos de Zamora a comprender eso, de que no es factible pues abrir una carretera desde Zamora por arriba del Parque Podocarpus, hacia Chinchipe, y que somos un mismo país y que tenemos que entendernos en estos aspectos. Y por cierto, todo el respaldo y todo el apoyo a la posición que tiene el Cantón Palanda y el Cantón Chinchipe en cuanto al tema de la estructura geopolítica de la región sur del Ecuador. Dándoles la bienvenida, quiero decirles que el Ecuador está consciente del retraso del cumplimiento de sus trabajos en el eje vial 4. Ustedes han concluido el eje vial 4 hasta la línea de frontera. Inclusive hay la construcción de algunos puentes importantes que yo los reconozco y los agradezco. Quiero también expresar aquí a las autoridades... De la zona del Alto Marañón, por toda esa contribución dada frente a la emergencia de nuestros hermanos de Manabí y de la costa. Con mucha emoción recibimos el aporte de ustedes. En la reunión se hicieron varios planteamientos que permitirán fortalecer la integración de la región sur del país y la parte norte del Perú en el tema comercial, cultural e inclusive académico. Y el mensaje de los pueblos del cuarto eje vial y como política de Estado. Siempre será la entrada a Loja y lo que haga Loja y lo que haga Jaén y las provincias de San Ignacio y Bagua será el destino de los pueblos originarios para mejorar su condición de vida y será el arte de consolidar pueblos y naciones con la acción directa de los alcaldes. Que se vea también el intercambio cultural el intercambio de investigación que debemos tener en este en esta zona del Marañón, ¿no? también tenemos este en mente hacer un intercambio una cooperación académica, ¿no? por ejemplo este, dictar algunas carreras que la Universidad de Jaén ofrece eh, para la gente de, de Zumba, ¿no? hacer teoría de repente allí y combinar la práctica tanto en Jaén como en Zumba y que el grado lo otorgue la Universidad de Jaén para esta carrera, por ejemplo, de tecnología médica. Sino más bien tenemos que despertar, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir insistiendo y queremos que usted sea también ese gestor y que, téngalo por seguro, señor alcalde de, de Loja, que Chinchipe, Palanda, sabrá reconocer su labor, sabrá reconocer constante y permanentemente, todos los días, esta gran gestión que usted nos va a apoyar. Y por eso, no sé, señor alcalde, yo quisiera que al final usted nos nos diera eh, eh, quizás una respuesta diciéndonos que va a hacer lo posible por conseguir la audiencia con el señor presidente, el economista Rafael Correa. Tenemos que apoyar a los comités de la culminación del cuarto ejevial. De esta manera, nosotros como provincia de Condorcanca y lago peruano estamos eh, reforzando, acompañando en todos los momentos de la gestión de la culminación del cuarto ejevial. También. Eh, garantizarle también que a través de suyo, señor alcalde de Loja, tenemos que sacar una cita al presidente de la República de la Hermana del, del Ecuador para poder ya plantear las agendas que estamos agregando. Es importante que se trabaje en el tema de la culminación del eje vial 4, porque hay cosas importantes que están en esto, aparte del comercio, aparte del turismo. También hay cosas importantes si hay el Cantón Chinchipe que están y deben ser explotadas, como es el tema de la caliza en Isimanchi, una gran reserva cementera que eso va a beneficiar al país y también al sector sur. Además, las autoridades peruanas y ecuatorianas solicitaron al doctor José Bolívar Castillo se sume a ser parte del Comité Binacional. Con toda esta gran idea, forjar una agenda que usted pudiera encabezarla. Que va a tener el apoyo de los alcaldes de Zamora, especialmente de los dos cantones, y luego el compromiso de las universidades, como se hizo en un momento un esfuerzo desde Zamora a Loja y se logró la parte peruana, la culminación de la vía. Y nació de acá de Loja este espacio. Antes de nada, agradecerle esa, esa predisposición de usted de sumarse a este comité de gestión. Mil gracias, señor alcalde, a nombre de Chinchipe por ser un ente más y estamos más que seguros que usted va a ser un pilar muy fundamental en este comité de gestión. Entre los acuerdos establecidos entre autoridades peruanas y ecuatorianas establecieron conformar la mancomunidad de la cuenca del Alto Marañón para gestionar ante las autoridades de los dos países la culminación del cuarto eje vial y la construcción del quinto eje vial. Evidentemente fundamentado. El proyecto que hemos atisbado aquí de conformar esta comunidad del Alto Marañón. Comunidad que debe tener una estructura unitaria. Tiene que venderse en Dime y Quito como una estructura unitaria. ¿Qué plantea como meta la construcción del eje vial 4 y del eje vial 5 y el desarrollo de toda la zona del Alto Marañón? que es la que pagó el más alto precio del diferendo territorial entre ambos países. Es pues por eso que la mancomunidad comunidad se llamaría del Alto Marañón. Y la reunión la suscitaríamos en Santa María de Nieva, que sería la ciudad que se va a convertir en el centro, en el polo de atracción de toda esta zona, donde se encuentra el eje vial 4 y el eje vial 5. A través de este importante ente buscar la construcción y la terminación de los ejes vial 4 y empezar el eje vial 5. Pero sin antes apoyamos, por cierto, este gran macro proyecto y este gran sueño que también sería que pues no está no sería corto, sino a largo plazo para proyecto que sería presentado a los gobiernos centrales de Ecuador y Perú. Otro de los planteamientos fue que la décima reunión del Gabinete Binacional se desarrolle en la ciudad de Loja. El concejal del Cantón Chinchipe y coordinador del Comité de Gestión por parte del Ecuador, el vicepresidente de Investigación de la Universidad Nacional de Jaén, se refieren a los logros alcanzados y a los acuerdos establecidos en la reunión de trabajo del Comité Binacional de Gestión para la construcción del cuarto eje vial. Muy contento de estar aquí visitando Loja nuevamente y hemos venido en este comité para apoyar ¿no? el pedido de los alcaldes ecuatorianos y con varios alcaldes peruanos también para la culminación de este eje vial 4 y también del eje vial 5 que ha solicitado este comité. Pienso pues que estos ejes viales son muy importantes para la conexión de estos dos países, para el intercambio desde diferentes puntos de vista, y va a ser muy beneficioso para los dos países. Eh, además de estos ejes de transporte terrestre que se han planteado, sugerí que también se estableciera un transporte aéreo entre Jaén y Loja, por ejemplo. ¿no? Eh, lo cual no costaría mucho para el gobierno de ninguno de los dos países, porque lo único que se tendría que hacer es gestionar ante una línea, eh, aerolínea este, privada, eh, tanto de Ecuador como de Perú, que pusieran vuelos entre Jaén y Loja. Eh, eh, tengo entendido que el aeropuerto de Loja tiene la categoría de aeropuerto internacional igualmente el aeropuerto de Jaén entonces este, se ratificaría esta condición ¿no? de aeropuertos internacionales estableciendo estos vuelos eh, de líneas aéreas eh, claro en realidad el eje vial se ha terminado en, completamente en toda la parte peruana y tenemos entendido pues que en el Ecuador todavía falta culminar este eje por diversas razones ¿no? que la crisis ecuatoriana de, que han tenido ahora último por la baja del precio del petróleo y lamentablemente también el último terremoto que acaban de sufrir ustedes. Eh, es explicable que en algo se retrase, digamos, esto, pero hoy día creo que la reunión ha sido muy importante porque se ha acordado este, formar, este, transformar, digamos mejor, este comité en una mancomunidad, que bueno, ha sido un ofrecimiento muy gentil de parte del alcalde de Loja de ofrecerse como anfitrión de esta reunión. Eh, y precisamente ahora se le ha solicitado a él también que se incorpore al comité que como ya dijimos se transformaría en una mancomunidad. Yo creo que con la sapiencia, con la experiencia que tiene el doctor Castillo, va a impulsar mucho este eje. ¿no? Y, y tenemos pues que tener muy presente las conexiones reales que hay entre los pueblos. ¿no? Pensamos que la, eh, los cantones de Zamora, de Chinchipe, tienen mucha conexión con Loja. Entonces es una unión natural, digamos, ¿no? mm. que se tiene que, que proceder a, a considerar para, para darle más importancia y fluidez a esta intercomunicación terrestre que queremos que exista entre los dos países. Nosotros como, como coordinadores de este comité de gestión hemos mantenido algunas reuniones tanto en Zumba, en Loja, en la parte ecuatoriana, en la ciudad de Quito, y también he estado en Saignacio, Jaén, Lima tratando y buscando la, de una u otra forma como chinchipenses el apoyo de las autoridades de la parte peruana para que nuestro gobierno central nos ayude en la culminación de lo que es en el segundo tramo del eje vial 4 que aún falta desde Bellavista, Zumba y La Balsa. Nosotros, con fecha 12 de junio habíamos hecho la invitación a través de la coordinación y por supuesto de presidencia. A que la municipalidad de, de, de Zamora sea la sede en donde nos íbamos a reunir, o sea, la ciudad anfitrión, en donde nos íbamos a reunir todas las autoridades de la parte norte peruana y sur del Ecuador, pero lamentablemente tuvimos inmediatamente la contestación negativa del señor alcalde, en el cual no se nos daba el espacio y la oportunidad para reunirnos y mantener esta sesión de trabajo. En vista de eso, coordinamos y aprovechando la coyuntura, la amistad con el compañero concejal Darío Jaramillo. Habíamos hecho eh, el pedido para que el señor alcalde, doctor José Bolívar Castillo, sea pues a través de él, sea la municipalidad de Loja, la sede o anfitrión de esta reunión muy importante. Por cierto, apenados porque prácticamente nuestra cabecera provincial no se nos dio la oportunidad de, de reunirnos en esta sesión de trabajo, que realmente muchísimo nos, nos hace falta y que, y que nosotros, como Chinchipenses, eh, como Palanda, pues queremos, necesitamos el apoyo de todos los siete cantones más de nuestra provincia. Honestamente queremos hacer público el agradecimiento sincero al doctor José Bolívar Castillo por abrirnos las puertas y por habernos permitido reunirnos el día de hoy aquí en la municipalidad de la provincia de Loja. En mi intervención yo le había propuesto al doctor José Bolívar Castillo que pase a formar parte de este comité binacional y gracias a Dios... Hubo la predisposición de él y lo, lo aceptó con mucho grado y que todas las autoridades de la parte norte peruana el día de hoy y nosotros como la parte sur del, del Ecuador, pues también aplaudimos y agradecemos este gesto, esta generosidad del doctor José Bolívar Castillo para sumarse a este comité de gestión. Y que aprovechamos justamente que es un, un gran líder a nivel nacional y con la coyuntura que tiene con el gobierno central, aspiramos... De que el sueño de los chinchipenses, pues con ese apoyo, se vea cristalizado lo más pronto posible. Se encuentra con nosotros ya el doctor José Bolívar Castillo Vivanco, alcalde de Loja. Señor alcalde, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer las expresiones tan generosas, exageradas si se quiere, de parte de los alcaldes y representantes municipales y de entidades culturales universitarias de la región del Alto Marañón que se hicieron presentes aquí en la municipalidad de Loja. Como ustedes saben, preocupación de esta alcaldía no es solo pues el, la obra pública que tiene que ejecutarse dentro del cantón Loja, sino también la ubicación geopolítica de Loja en el contexto nacional e internacional. El desarrollo de Loja no solo se hace con cemento, asfalto y, y construcciones. Es necesario la articulación de la ciudad, de sus corrientes productivas, de comercialización, económicas, culturales, académicas, etc., con el entorno para poder generar precisamente sustentabilidad en los puestos de trabajo existentes. Entonces, en ese sentido, tiene que entenderse lo que estamos haciendo en cuanto tanto al cuarto eje vial. Como en cuanto al quinto ejevial que ya se incorpora entre los planteamientos de los gobiernos del Alto Marañón. Porque en principio, pues siempre se habló solo del cuarto ejevial y con mucha picardía había gente acá en el Ecuador con una visión centralista que nos trataba de tomar del pelo diciendo que desde Loja habría que bajar 360 kilómetros al sur hasta Jaén, cruzar el río Marañón en el puente Corral quemado y subir otros 360 kilómetros al norte hasta Sarameriza, lo cual pues se ve claro que el cuarto eje vial no es para ir a Sarameriza, es para ir al sur, es para ir a Jaén, es para reintegrar aquella ancestral unidad que había entre Lógica y Jaén históricamente, pero si se trata de unir Puerto Bolívar con Sarameriza, pues ha de ser de ir por la hipotenusa, no por los catetos, ¿no? eso se le ocurre a cualquier niño que aprende geometría en la escuela, pero claro, hay algunos hitos aquí que se pasan de vivos, ¿no? Entonces, tratan de ver cómo eh, obstaculizan en el fondo las visiones de desarrollo que planteamos en función de Loja, con argumentos que lo que hacen es realmente desbaratar lo que se está tratando de hacer. En todo caso, más allá de las resoluciones que han tomado a nivel de IRSA, eh, está clara la posición ya del presidente de la República en esta materia. Eso me alegra. Y me alegra también que los alcaldes de la región del Alto Marañón, y por tanto, también de lo que es el norte del Perú y sur del Ecuador, estamos de acuerdo que el próximo gabinete binacional debería, le corresponde realizarse aquí en Loja. ¿No? Vamos a ver cómo se hacen contactos eh, frente al nuevo gobierno de Perú, en fin, y, y no aquí en Loja porque sí, no porque queramos tener el gusto de contar con la presencia de jefes de Estado o de tal o cual nivel de funcionarios. Sino porque es necesario darle un giro de 180 grados a la forma como se ha venido manejando el plan binacional, el fondo de la paz, porque no puede ser que la paz que se ha firmado solo sirva para convertirse en un documento de cancillerías y para el intercambio de petróleo manejado desde Quito, Guayaquil y desde Lima, Callao. Aquí tiene que haber desarrollo en la zona de frontera, no tiene que haber inversión en la zona de frontera, no es cuestión de canasta de frontera. Es cuestión de que produzcamos más y de mejor calidad y a menor precio. No podemos seguir arrastrando contrabanditos de uno al otro lado porque esa no puede ser el destino del desarrollo de nuestros pueblos de frontera. Bueno, además yo quisiera referirme ahora a un tema que a todos los ecuatorianos nos inquieta. Frente a los grandes desafíos económicos y de la naturaleza, que ha tenido y tiene que enfrentar pues nuestro país. Consideramos que es necesario sostener y profundizar el proceso de cambio en la línea de la equidad territorial y económico social. Que durante esta década ha venido alentando e impulsando el pueblo ecuatoriano porque es el pueblo el que la ha impulsado en la línea de fortalecer y desprivatizar al Estado. Lo que decía el presidente Correa en su libro, De la banana república a, a la no república. ¿no? Desprivatizar al Estado. Esa es la meta. Convertirlo en instrumento de lo público, del interés general, y no de los intereses de los grupos o de los gremios que más alboroto monten en las calles o que más presión puedan ejercer a través de la politiquería criolla. Entonces, robustecer y desprivatizar al Estado para que sirva de instrumento fundamental de la sociedad para proteger y promover el bien común general, por arriba pues de los intereses de las parcialidades, de los gremios y de los grupos más influyentes. Ahí vemos lo que está pasando, por ejemplo, a nivel de Fuerzas Armadas. No es de tonto el gobierno que adopta las actitudes que ha adoptado. Y el pueblo ecuatoriano, el pueblo silencioso, respalda esas actitudes. Pero los vivísimos de la politiquería, ¿no? Los que todos los días amanecen en las radios, sobre eso no dicen una palabra. Se quedan chupaditos, calladitos, ¿no es cierto? Las dificultades que hoy enfrenta el pueblo ecuatoriano. No pueden ni deben convertirse en puntos de apoyo ni en factores propagandísticos de una resaca pendular de los grupos de presión económica y su aparato político, que requieren pues contar con un Estado, es lo que ellos buscan, un Estado desarticulado, débil, dócil, que postergue las prioridades de la nación, haciendo que las instancias y recursos públicos se conviertan en un instrumento subordinado a sus intereses. Eso es lo que ellos buscan. Convocamos, por tanto, yo diría, y esta es una urgencia del país, y lo tengo que decir aquí, como un ciudadano más, no lo digo como alcalde, como un ciudadano más, convocamos a unificar las fuerzas populares y progresistas de la nación tras un programa unitario. Que valore y defienda todo lo positivo y los avances logrados en esta década de cambio. Y que esté en capacidad por arriba de afanes personales o grupales de enmendar a tiempo los rumbos. Porque no se trata de seguir en lo mismo. Un poco como en la universidad. No puede ser que la intervención sea peor que la, lo que había antes, ¿no? o que sea igual. No. Aquí son cambios a fondo que los grupos de presión llamados de izquierda o de derecha no los aceptan y no los entienden entonces hay que emendar a tiempo los rumbos y las actitudes que es indispensable corregir para lograr los objetivos de prosperidad sustentable y equitativa en esta línea considero pues que es indispensable sacar adelante el primer debate Sabemos bien que los dos debates ya nos podemos sacar con esta legislatura. El primer debate de una segunda tanda de enmiendas constitucionales para corregir los rumbos que es necesario corregir y que puedan convertirse estos temas en elemento fundamental del debate electoral que con claro contenido ideológico y programático debió pues ya haberse iniciado si estamos a siete meses de la elección. Debe haberse iniciado ya en el país. La elección presidencial va a ser en febrero del 2017, que nosotros sepamos. El país necesita profundizar, entiéndase bien, necesita profundizar en la forja de un Estado fuerte, descentralizado y desconcentrado a través de las siete regiones horizontales y las dos metropolitanas. No hay forma de lograr la equidad económico-social si antes no se cuenta con la equidad territorial. Ni tampoco es posible un cambio de la matriz productiva, por más que le metamos propaganda por todos los cuatro puntos cardinales, si un cambio serio y ágil de la matriz territorial. Entonces, antes que la aprobación atropellada de proyectos de ley que incrementen la macrocefalia corporativa, del centralismo estatal e interfieran las competencias descentralizadas de los municipios, es indispensable aprobar, aun cuando sea en primer debate, las enmiendas indispensables a la constitución de Montecristi, en la línea de la equidad territorial y la estructura descentralizada y regionalmente desconcentrada. De un Estado fuerte que no se doblega al que más presiona. No es cuestión de hacer marchas y contramarchas aquí todos los días. Sino es cuestión de organizarlo bien al Estado. Hay algunos que creen que eso ya no es democracia. Claro, lo que quieren ellos es el cabo, es la varaunta porque de eso sacan tajada. Entonces, pues, ¿cuáles son, pues, esas enmiendas constitucionales? Yo tengo que repetir esto y complementarlo. Porque veo que los diarios nacionales, los medios de comunicación colectiva nacional, la dirigencia política, inclusive la dirigencia oficial, no quieren tocar estos temas. No quieren tocar estos temas. Pero estos temas son vitales. Sin esto no vamos a salir adelante. Porque hay desperdicio de recursos. Porque hay superposición de funciones. Porque hay caos, porque hay anarquía. ¿Qué es lo que ha hecho que, si bien hemos avanzado en esta década mucho, no hayamos podido avanzar todo lo que debíamos haber podido avanzar? Entonces, ¿cuáles serían estas enmiendas? Primero, evitar la permanente superposición de funciones de las prefecturas respecto de los municipios. Dejando claro en el artículo 252 de la Constitución vigente que el prefecto y los consejeros provinciales se eligen por los ciudadanos que integran el padrón electoral rural de cada provincia. En el mismo sentido, se debe enmendar también el artículo 263 de la Constitución a fin de establecer con claridad cuáles son las competencias exclusivas de las prefecturas provinciales en el ámbito rural. Porque si no vamos a seguir teniendo prefectos y especialmente viceprefectas, dedicadas exclusivamente a la politiquería, a utilizar las instancias como instrumento para preparar sucesivas campañas electorales, superponiendo y suplantando las competencias propias de los municipios, y despilfarrando dinero de la manera más absurda. Pues no podemos seguir en esto. Segunda enmienda que es fundamental, en concordancia con el párrafo primero, del artículo 108 de la Constitución, el Estado no debería asignar fondos públicos a los partidos o movimientos políticos, ya sean estos de carácter nacional o provincial. ¿Por cuánto, pues, los partidos pertenecen a la sociedad y no al Estado? Su tarea es canalizar y articular ideológicamente la opinión pública de los ciudadanos hacia la toma de decisiones electorales o plebiscitarias. Una vez convocado un proceso electoral, todos los medios de comunicación deben dedicar un 25% de sus espacios, claro, con cobertura estatal de costos, es obvio, ¿no? Dedicarlo a la difusión equitativa de las propuestas de gobierno y hojas de vida de los candidatos inscritos. En el entendido claro de que partido que no inscribe sus propias candidaturas a todas las dignidades de su ámbito electoral, puede ser nacional, provincial de su ámbito electoral, pierde pues, la posibilidad de hacerlo en la siguiente elección. Y para volver a participar deberá reinscribirse. De esta manera nos libramos de estos partiduchos políticos que ya no ni siquiera tienen nombre con sustantivo, sino con verbo. ¿no? Andar, sumar, restar, multiplicar, convocar, ¿no? correr, avanzar, retroceder. Ya son con verbos. No tiene ninguna definición ideológica. Partidos que lo que aspiran es saber cómo entran en la troncha, no es que cada uno va a decir cuál es su candidato. Cada partido tiene pues la obligación y el derecho de sacar su candidato y si no lo saca, pierde su condición de partido. Eso tiene que quedar claro. Tercer punto de las enmiendas. Es necesario insertar vía enmienda en la Constitución la norma de que no podrá gastarse fondos públicos en publicidad de ninguna de las entidades del Estado o que perciban fondos públicos, tipo SOLCA, por ejemplo. El Estado solo informa. El Estado no publicita. Y los medios de comunicación deben estar obligados pues a la difusión de la información oficial, que no puede tener carácter publicitario. Ni difundir ni nombres ni imágenes de los funcionarios públicos. ¿Hasta cuándo utilizamos las entidades como instrumento de campaña? Cuarta enmienda fundamental. Añadir al artículo 326, numeral 4 de la Constitución, la siguiente norma. El Estado garantizará la equidad remunerativa del trabajo en todas las entidades o empresas públicas o privadas. La diferencia entre la más alta remuneración integral, que comprende, por cierto, todos los rubros remunerativos, no podrá pues, ser mayor a 12 veces la menor remuneración. Pero claro, por ahí hay algunos que dicen, ay, eso es desmovilizador, porque entonces ¿en qué quedarían los sindicatos? ¿En qué quedaría la lucha de clases? Vaya majaderos. ¿no? El tema claro y concreto es conseguir equidad, pues si hay un señor banquero que quiere ponerse un sueldo de 70 mil dólares, pues a las señoritas que las contraten las ventanillas que les pague pues 7 mil, o al portero al que barre 7 mil. Ah, pero entonces en qué queda la lucha, claro, ya sabemos, lo que quieren es tenerlo al pueblo, convertido en instrumento de la democracia, entre comillas, tumultuaria, que es lo que tienen a nuestros países sumidos en el relajo. Ahí están países que viven de manifestación en manifestación. Todo el pueblo en las calles. Y que claro, para sacarlo a las calles tienen que de alguna manera remunerarlo. Porque no los pueden sacar todos los días a la calle. Quinta enmienda fundamental. Es necesario disminuir el número de legisladores. Para ello se propone modificar el artículo 118 de la Constitución, estableciendo que la Asamblea Nacional se integrará por un asambleísta por cada provincia. Y uno más por cada 200 mil habitantes. Eso significa que se suprime entonces tanto la categoría de asambleístas nacionales y también esa otra categoría medio curiosa y bien, bien mal manejada que se llama asambleístas de elección disque internacional. Sexta se enmienda: el periodo de los cargos de elección popular debe ser de cinco años. Eso de cuatro años es demasiado inestable. Demasiado, no hay más democracia a más frecuencia de procesos electorales. Hay más democracia a mayor participación efectiva del pueblo. No en el alboroto, sino en la toma de decisiones para poder conducir a la sociedad con una visión pluralista de lo que tiene que hacerse. Séptima enmienda. Se modifica el artículo 116. Señalando que en las elecciones pluripersonales el voto pues será uninominal. Basta ya de paquetitos armados, ¿no? de bloques, adobes y ladrillos. El voto será uninominal. No se considerará entonces el denominado voto en plancha, ni las fórmulas de Webster, de Hunt, de Hunt, puro de Hare, una serie de embustes en el fondo, para cubrir. El caos político. El voto uninominal, sin considerar voto en plancha y por tanto las curules, se asignarán a los más votados, sin relación alguna a la lista o al puesto en que esté en la lista a la que pertenezcan. Es el pueblo el que tiene que elegir, no los vivarachos que montan los tinglados políticos. Octavo, se modifica el capítulo 2 del título quinto que se refiere al ordenamiento territorial del país, y se establece que el país se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias. Esto las regiones lo han venido combatiendo, pese a que el presidente dio un decreto, eh, estuvo muy en la línea de sacar adelante la regionalización como mecanismo de desconcentración, pues, no de descentralización, como los españolitos, estos anárquicos que andaban metidos en Montecristi, trataron de meterlo. Y ahí sacaron en la Constitución una cantidad de artículos que son un verdadero galimatías de requisitos. De esta manera que ya después, la sinvergüencería, pues, que no, en ocho años, que entonces en veinte años, sea la región. ¿A dónde vamos con tanta viveza? No? Tiene que declararse claramente que las regiones serán mecanismos de desconcentración de la administración del Estado, en siete regiones horizontales y dos metropolitanas. Se debe determinar de acuerdo al decreto 878 del 18 de enero del 2008 cada una de las siete regiones que tienen pues profunda regamba histórica. No es como decía Acosta que quieren cambiarle el mapa al país. No señor, estas regiones existieron antes de que el Ecuador sea Ecuador. La región norte, por ejemplo, tiene su base étnica afro chipcho -Cayapa. Y ahí están las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos o es que desconocen el camino de la bonita, el camino del pailón, y toda la interrelación que había en la región norte. Se olvidaron, no, no estudiaron la historia del país. La región centro norte tiene su base étnica Quitucara, y se compone de las provincias de Pichincha, Napo y Orellana. Por cierto, en Pichincha hay que incluir por los cantones Guayabamba y Equinoxial. Porque si no se crean esos cantones, la provincia de Pichincha la tienen partida en tres pedazos. Y claro, evidentemente, tiene quizá en ese sentido Baroja toda la razón de salir a oponerse a todo el proceso de regionalización. Sabemos bien que, claro, detrás está una visión centralista de las cosas, es obvio. Pero vamos más abajo: región central, la región 3, base étnica, Purúa, pues. Eso es la nación Purúa. Es la cuenca del Pastaza, donde están las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Chimborazo. La región 4 es la región del Pacífico, o, o hablemos claro, la base étnica mantense. La cultura jamacuaque, Valdivia, la cultura mantense, que fue la que aglutinó todas estas culturas originarias, incluye las provincias de Santo Domingo, Manabí y Galápagos. Galápagos tiene que incorporarse pues, a la región Cuatro, si la ponen a órdenes de Guayaquil o de Miami, acabará a Galápagos hablando inglés, mascando chicle y ya no querrán saber de la sal prieta. Entonces, ya, que después no la menten, ¿no? Ya han tenido pequeños conatos en esa dirección. La región cinco, la región Huancavilca, cuenca del Guayas, donde están las provincias de Bolívar. Los ríos, Guayas y Santelén. La región 6. ¿Cuál es la base étnico-cultural de la región 6? O la región centro-sur. Es la base Cañari, es la nación Cañari. Ahí están las provincias de Azuay, Cañari y Morona, Santiago. Lo que fue el antiguo Crea. No hay que descubrir América para entender eso. La región 7, la región sur, la región palta. Lo que fue la antigua gobernación de Yaguarzongo, Ahí están las provincias del Oro. Loja, Zamora, Chinchipe, lo que fue la región de Predesur. Y luego viene la región metropolitana de Guayaquil y la región metropolitana de Quito. Presidente de un decreto sobre esto, decreto que está vigente, pero que no les da la gana de ponerlo en vigencia. En cada una de las nueve regiones <coughs> tiene que haber pues un ministro coordinador regional que forma parte del gabinete presidencial. Y que articula y dirige en la región la acción de los ministerios sectoriales. Una novena reforma tiene que ver con el bendito tema de la seguridad social. Sobre esto ya vemos lo que está pasando en la relación con los señores miembros de Fuerzas Armadas y Policía. Pues de conformidad con el párrafo 2 del artículo 369 de la Constitución de Montecristi, que está vigente. El sistema de seguridad social obligatorio tiene que ser uno y universal. Y sus parámetros de aportación, cobertura y jubilación tienen que ser iguales para toda la población. Si alguien quiere jubilarse con más sueldo, pues que ahorre más, que ponga más. Y nadie puede disponer de esos recursos, que son públicos. No vengan con el cuento de que una cosa es el... Eh, el I es el Estado. Vaya majadería. El I es el Estado. Es el pueblo ecuatoriano. Y no puede admitirse ninguna forma de privilegio pues en la, el manejo de este tema de la seguridad social. Una décima enmienda que es fundamental. La distribución de los fondos públicos entre los gobiernos autónomos descentralizados debe efectuarse mediante una fórmula equitativa que aplique en el área de su competencia e integre los siguientes parámetros. Tamaño y densidad de la población. Extensión territorial. Ingreso per cápita del área de su intervención. En el caso de los consejos provinciales de Guayas y Pichincha, ya no recibirán pues, recursos, sino de su población rural, que excluye la aglomeración de las grandes metrópolis. Y los municipios metropolitanos de Quito y Guayaquil, si cobran lo que por ley deben cobrar, de impuestos, tasas, plusvalía, tienen suficientes fuentes de financiamiento como para seguir siendo adjudicatarios de los recursos de transferencia del gobierno central. Entonces, platitas se sí hay, por lo que pasa se concentra demasiado. Y esto hay que corregirlo. Y para eso se necesitan enmiendas en lo que estamos haciendo, porque en 10 años no hemos corregido estas tendencias centralizadoras, concentradoras territorialmente de nuestro sistema. Una décimo primera enmienda fundamental. Las instancias sectoriales del gobierno central no pueden ni deben interferir en lo que son competencias exclusivas y propias de los gobiernos seccionales. La función de control del Estado, únicamente a posteriori, a través de las distintas superintendencias en el ámbito del control del Estado podrán intervenir pues en los casos en que desde el gobierno central o desde los gobiernos autónomos descentralizados se atente por omisión especialmente o por acción contra el bien común general de la nación y contra la calidad de los servicios públicos las instancias sectoriales especializadas del gobierno central únicamente podrán pues, apoyar, evaluar, orientar, pero jamás superponer ni restringir, exigiendo informes, dictámenes, permisos previos, la acción de los municipios en el marco de sus competencias, como el determina el artículo 1 de la Constitución, en el sentido de que el Ecuador se organiza en forma de república unitaria, pero se gobierna de manera descentralizada. Y antes de entrar ya al análisis con nuestra legisladora, que le agradecemos su presencia, quisiera referirme un poquito a la situación política nacional. Es nuestro deber hacerlo. Estamos, pues, como decíamos al inicio, a escasos siete meses de la elección presidencial, que será en febrero de 2017. Y sin embargo, lo único que podemos ver son atismos de lo más contradictorios y hasta ridículos de la politiquería del todos contra uno. Claro, cuando surge un liderazgo fuerte, sea a nivel nacional o local, y hay que decir verdad, ¿no? liderazgos que para cualquier país o ciudad no son pues una desventaja, sino un privilegio de la historia y de la naturaleza. Pero cuando surgen esos liderazgos, como que los partidos y, la ideolo y las ideologías se diluyen y solo queda espacio para estar en contra o a favor de ese liderazgo. Como que la democracia sería algo opuesto al concepto mismo de liderazgo. en realidad esto no es ni puede ser interpretado así. no es el liderazgo sino la mediocridad y oportunismo de los actores políticos lo que genera estos vacíos y aparentes contradicciones ridiculeces como lo que estamos viendo. el partido social cristiano y su líder nacional jaime de Bot, a mí me parece que han actuado bien. Tienen pues toda la razón en poner punto final a la ridícula politiquería del todos contra uno y presentar como les corresponde presentar su propia candidatura a la Jefatura de Estado. Ahora, claro, sería bueno que no hubieran colocado la carreta, tan bien adornada, por cierto, delante de los bueyes. Antes era y sigue siendo necesario que presenten su propio proyecto de reestructura del Estado. Nos hablen claro sobre esto, su plan de gobierno. No se trata solo de echarle la culpa a la anterior de la crisis y más restricciones. Es indispensable decir qué es lo que se propone entonces hacer y cómo. Cada partido, movimiento o jurisdicción, debe presentar sus propias candidaturas y sus planteamientos programáticos. Y el que no presente su propia candidatura, como lo hemos propuesto para la segunda tanda de enmiendas constitucionales, Deben pues desaparecer del mapa, si no tendríamos partido solo para el reparto de la troncha. Aquí en Loja y en provincias tenemos el famoso síndrome de la lugarteniencia. Y sobre eso voy a decir unas pocas palabras. Ya comienzan a aparecer en los medios de comunicación los que serían los dueños de la patente, los que tienen muy buenos contactos con los dueños de la franquicia, es decir, los agentes de la dependencia y la subordinación incondicional de nuestra provincia a designios que no son los nuestros. Nosotros aquí tenemos que dar una respuesta nuestra, propia, con candidaturas propias, y exigir que los partidos nacionales dejen de guachamas y de chancochos, y cada partido, pues, los que restan, los que suman, los que avanzan, los que retroceden, los que coordinan, todos los verbos que les ponen por nombre a los partidos, pues presenten su candidato, como lo ha hecho Nebo, es lo correcto. Presenten su candidatura ¿no? y digan cuál es su propuesta de la estructura del Estado. Pero no, pues lo que quieren es la mediocridad y el absurdo de la política de todos contra uno. Que claro, en el Perú les resultó, eso sí es verdad, con las justas, pero les resultó. Acá. Ventajosamente en el Ecuador tenemos una norma que ojalá a los progresistas, entre comillas, no se les ocurra derogarla. Una buena norma que dice que si un candidato presidencial logra tener 40% y la diferencia entre él y el que le sigue no es menor al 10%, pues ya está electo. ¿No? Y todos a cerrar filas detrás de quien ha recibido del pueblo un mandato. Sin renunciar a las posiciones ideológicas, pero sabiendo que este bus tiene que tener un chofer. El bus no puede tener dos volantes y tres choferes pues, haciendo asamblea general mientras el bus va a 60 por hora, porque no nos lleva a ningún lado. Ya pues algún rato ponamos en práctica lo que cantamos todos los días, ¿no? Tenaces, forjemos el futuro. La nube de tragedia no es eterna forjemos para siempre unión fraterna y recia con textura nacional. Sí, señores, recia con textura nacional. Basta de politiquerías baratas que tanto daño nos hacen. Berito, un saludo cordial por su presencia, como todas las semanas, y queremos conocer su informe legislativo. Adelante. Muy buenas noches, querido alcalde, saludos a los amigos televidentes. Efectivamente, eh, esta semana, eh, además del trabajo legislativo, eh, ya en el... En el, en el palacio eh, de la Asamblea Nacional aquí en la ciudad de Loja también existieron pues eh, análisis de los cuerpos legales que se están eh, construyendo en la Asamblea y precisamente el eh, proyecto de ley de cultura fue socializado en la casa de la cultura en el auditorio de la casa de la cultura aquí en la ciudad de Loja estuvieron presentes los legisladores miembros de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para dar a conocer el contenido de ese proyecto de ley. yo eh, manifestaba en mi intervención eh, solicité, pues, ser eh, escuchada en, el, eh, en este proceso de socialización que está realizando la comisión para que la socialización no se convierta solamente en el hecho de dar a conocer el contenido de la ley, sino que signifique un espacio en el que se pueda aportar y que precisamente esos aportes y esas observaciones Puedan ser acogidos por la Comisión de Educación que está construyendo este proyecto de ley. Yo les manifestaba respecto de eh, la preocupación que existe de que el Teatro de Loja sea administrado por la Universidad de las Artes, que tiene sede en Guayaquil. Eh, y creo que. No es que usted estaba de acuerdo con eso, ¿verdad? O, a, ver, a ver, ¿cómo no, era el tema? Yo, ¿Quién debería administrar el yo teatro? Manifestaba, yo manifestaba. Eh, el, el inconveniente que eso generaría y las contradicciones y las claro. incoherencias... Que manejan a control remoto nuestro no teatro. Que significa el, el, la, que la, la ley en el artículo 1 y 3 diga que tanto el, la, los temas culturales se los va a manejar de manera desconcentrada y descentralizada, pero en las disposiciones transitorias se señala que el Teatro de Loja será administrado por la Universidad de las Artes que tiene en sede en Guayaquil. Yo manifestaba... Eh, la molestia, eh, digamos, eh, cuestionando y demandando también por parte de los legisladores miembros eh, de, esta, de esta comisión que se pueda tomar en cuenta que el, eh, esta infraestructura el cultural importante que se está construyendo en Loja, que ha tenido también un respaldo político por parte del presidente de la República, ha habido voluntad política para poder eh, contar en nuestra ciudad con esta importante eh, infraestructura eh, cultural que va a permitir precisamente fomentar la cultura, la música, las artes en nuestra provincia. Pero es lamentable que en esta disposición eh, transitoria del de proyecto de ley de cultura se establezca que va a ser administrado en, eh, desde Guayaquil. La asambleísta González señalaba que no existen los recursos necesarios en Loja, que se requieren más o menos 5 millones de dólares para administrar este teatro. Y que por eso ella decía, bueno, pero de algo tendrá que depender el teatro, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, y en este caso se le ha puesto eh, que para que dependa de la Universidad de las Artes que tiene sede en Guayaquil. Entre otros argumentos, como eh, algún candidato a la, casa, a la presidencia de la Casa de la Cultura es el señor Naranjo, Naranjo me parece que no, no recuerdo el nombre. El del Frente de Oradores. Él, el ya. señor Naranjo. Él decía. Partido Socialista. Él decía, pero usted, asambleísta, parece que quiere municipalizar todo. Porque por ahí tenemos una autoridad local que se quiso robar hasta nuestro teatro, decía. En el orador, el orador. Entonces. Socialista. Es lamentable ya. que los lojanos no nos podamos unir para poder defender los intereses de nuestra provincia, para defender los intereses de Loja y sobre todo para poder contar con la administración del teatro. Que significa una importante tarima, un importante escenario para el fomento cultural, y que en Loja estamos en la capacidad de poder administrar este teatro. Entonces, es lamentable que intervenciones eh, como esta, de otros ciudadanos que estaban en esta reunión, eh, manifestando que se está defendiendo una posición de municipalizar todo, porque aquí se quiere, desde el municipio, eh, administrar los teatros, administrar eh, la infraestructura cultural estos mejores que, mejor es que nos no manejen a control claro, remoto pues no. pero más ah, que no es, una, ah. no es una no es una no es una decisión de que determinada autoridad lo maneje porque eso se va a quedar en loja las autoridades somos transitorias ah. pero la idea es que podamos aquí en loja administrar esta, esta por infraestructura. por algo hay un gobierno de cercanía no Así es, es el municipio pero es lamentable las mezquindades políticas los odios que existen no importa que se lo lleven que se lleve la administración del teatro a Guayaquil. Con que, tal que no se lo maneje. Que sea un, un lugarteniente del partido. <laughs> Ay, que sí, lo es nombren eso. desde Guayaquil a un lugarteniente del partido. Es, la es lamentable Esa es esas la intervenciones que están registradas en, en los videos, en, en los audios que eh, los tienen ya pues en la Asamblea Nacional. Eh, pero yo creo que eh, mi tarea como legisladora es precisamente defender eh, a la provincia y se lo ha hecho con frontalidad, se lo ha hecho con firmeza. Yo creo que sí es necesario tener una ley de cultura que tenga una institucionalidad eh, simplificada, no un entramado institucional complejo como el que se está planteando en la ley, porque la idea es que podamos eh, garantizar a través de este cuerpo legal el fomento cultural y que el Estado precisamente eh, dé la oportunidad a los gestores culturales, a los artistas, músicos que tenemos en nuestro país, que tenemos en la provincia de Loja eh, también. Eh, poder garantizar eh, que ellos puedan desarrollar su talento con el respaldo de una eh, normativa que será aprobada en los próximos días en la Asamblea Nacional. Eh, hay eh, temas también, eh, disposiciones en, la, en este proyecto de ley que eh, realmente son preocupantes como por ejemplo la posibilidad que se puedan destituir alcaldes, que se puedan destituir concejales, autoridades de elección popular en temas por ejemplo de patrimonio cultural. ¿no? Entonces dicen se, señala una de las disposiciones que el Instituto de Patrimonio Cultural puede solicitar al Ministerio de Cultura que, a su vez, orde, ordene a los municipios la adopción de correctivos en temas de patrimonio, que pueden tender, tener sanciones eh, de tipo pecuniario o pueden llegar hasta la destitución de autoridades de elección popular. No. ¿no? O sea, hay, hay, hay disposiciones eh, de ese tipo que. Ni siquiera la remiten al COTAT, que es la norma que eh, rige ya lo que dice a la constitución, las autoridades locales. Porque resulta que la, de pasito se la comen a la constitución, pues no. O sea, Como por ejemplo el establecer preasignaciones claro. en esta ley para los municipios, que dice que el 50% de lo recaudable en, en los impuestos a los espectáculos públicos tiene que estar destinado a la cultura. Entonces se crean presignaciones que están prohibidas en la Constitución de la ¿Y República. Y que quieren manejarlas ellos. Y, 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 fueron, y fueron justamente señalados ah. en, este, en esta jornada de socialización que se realizó aquí en la Y que a la, la final la acabarán México. imponiendo eso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, porque hay una representante de Loja justamente en la Comisión de Educación. Veamos qué, qué defensa se realiza desde la comisión que está eh, creando, pues que está analizando este, este informe y que tendrá que ser luego puesto en consideración de todos los legisladores ya para ser analizado. Perdón, Averito, yo le quiero decir con mucho cariño a usted que es parte del CAL. Ojalá usted les haga saber a los señores del CAL de que ya basta de esta legislación al apuro, centralista, corporativista, que más bien saquemos adelante el primer debate de las enmiendas. Es rato que les metemos. Este tema en la campaña electoral, a los benditos candidatitos que andan por ahí haciendo las uniones de todos contra uno, ya los voy a ver cómo van a poder sostener a sus candidatos. La unidad que les los duró un mes. Yo quiero verlos, pero métales este tema. A ver qué dicen, hay que reducir los legisladores, hay que eliminar el voto en plancha, hay que eliminar los legisladores nacionales. Ningún país del mundo tiene semejante aberración de legisladores nacionales y de legisladores provinciales. Que me cuenten cuál país del mundo tiene esa aberración. Aquí nomás la vive esa criolla. Métanes estos temas. A ver qué digan su palabra sobre eso. ¿Qué digan su palabra sobre el seguro social? Pues. Andan calladitos, ¿no? No dicen nada. Que merece una reforma integral, un nuevo que era una de las cuerpo leyes, legal. Una de las un leyes que profesor. tenía que haber salido. Yo le entregué a la legisladora entonces del ARE, que nos... Tuvo la suerte de abandonarnos <laughs> y dejarnos tan tristes. No. Eh, pues le entregué un proyecto de nueva ley de, de seguro. seguro social, seguridad social, elaborado con personajes con altísima experiencia. Isabel Robalino en todo lo que tiene que ver con derecho social, el economista Ron en todo lo que viene, tiene que ver con cálculo actuarial. Que lo cambie el sistema por completo, no reforma parcial. Y partes, que genere digamos. la condición de ser un sistema. Unitario y universal. Pues, y no con seguro para las amas de casa, seguro para los artesanos, seguro para los carpinteros, seguro para los militares, seguro para los sacerdotes, seguro para los policías. No es así, pues seguro universal, con un solo sistema, eh, donde claro, el que quiere tener una mejor jubilación puede ahorrar más. Pero es dinero sagrado, pero es dinero público. No es que un directorio lo va a manejar. Es dinero público. ¿Qué diferencia hay entre el IES y el Estado, por Dios? Es el pueblo ecuatoriano. Y el seguro es universal. Tienen que cubrir a todo el pueblo ecuatoriano. No es que aquí unitos somos los afiliados. ¿no? Y otros hitos se quedan aparte. A ver, ¿dónde está el 369 de la Constitución? Pónganlo en vigencia. Pero esos temas no quieren tocar, Eberito. Yo creo, yo sé que usted es un voto ahí en el calo. Quizá dos con algún compañero que pueda sumarse en esta línea, pero tenemos que comenzar a salir a la prensa. Ahora la prensa amarilla no va a estar con nosotros. Como no, como no va a estar con Correa. Sí va a estar con otritos. Y como no lo ha estado. Como no lo ha estado. Claro. Pero sí va a estar con otritos, pintaditos de verde limón, hechos los progresistas, hechos los uh, Juanita de Calcuta, los güelitos. Y buenitos. tienen portadas, y claro. tienen o sea, entonces, espacios importantes ahí, en los medios. Ahí tienen toda sea. la prensa. ¿no? Y las encuestas a su favor y todo lo que quiera. <laughs> Sabemos bien, pero aquí vamos a enfrentar esto, compañera. Estamos para la lucha, no para el acomodo. Así es, efectivamente, doctor. Y eh, otro de los temas, eh, justamente con usted analizábamos el eh, domingo pasado las eh, reformas legales derivadas de la enmienda constitucional. Ya existe un informe para primer debate de la Comisión de los Trabajadores del de ajuste que tiene que realizarse a la LOSEP. Eh, producto de la enmienda laboral donde se elimina la contratación colectiva en el sector público. Pero yo eh, he encontrado eh, digamos eh, alertas en este, en este informe para primer debate que eh, en lugar de garantizar el espíritu de lo que aprobó el el pueblo, de lo que se aprobó en la enmienda, en la enmienda. constitucional, se están introduciendo disposiciones que van a generar ingobernabilidad en nuestro país. Qué es lo que pasa, por ejemplo, eh, cuando se establecen causales para la huelga. Sí. Se le da, se le resta autoridad a quienes tienen el mandato del pueblo para dirigir los destinos, no solamente en la nación, sino también en los gobiernos locales. Dice, por ejemplo, que podrá existir huelga en una institución pública cuando se pretenda la privatización de servicios públicos, cómo quienes están de funcionarios públicos pueden decidir qué se está privatizando, qué no, cómo ellos eh, analizan que una autoridad está por tomar una decisión que signifique privatización. Mira, muy siempre, yo les he dicho a la gente que trabaja aquí en el municipio, a ver, el salario mínimo que pagamos a los trabajadores en el municipio ya está por arriba de los casi 500 dólares, pero por ahí nos falta algún hito que les dice hombre hay que la lucha es el camino hay que reivindicar que el salario no sea 500 sino que sea 600 y cuando ya sea 600 y cuando el contrato colectivo diga que es 600 y que no sé qué y que tiene que darse esto el otro que camisa que darles la comida que darles los zapatos que todas las medias todo, todo lo puedan meter en el contrato colectivo será mucho más barato siempre hacer las cosas por contratación pues, y no por administración directa, ¿no es cierto? Pero claro, ha aprobado una ley de contratación pública, que es un verdadero guirigay, pues, porque eso del portal de compras públicas y toda la cosa, no es que ha agilitado, ha entrampado el proceso. La ley que está en vigencia ya desde el periodo legislativo anterior. Anterior, sí. Yo creo que hay que revisar todo esto, porque si no vamos camino a la privatización. Lo vuelven al Estado ineficiente, y cuando se vuelve ineficiente, tendrá que todo hacerse privado. Como decía una loqueca de Argentina que vino por aquí, que hasta las Fuerzas Armadas las puede privatizar, decía. ¿Quién te así? Pues, no? Entonces, no vamos a caer en eso. Hay roles ¿no? que el Estado no los puede ceder jamás: la seguridad, la recaudación de los tributos, la administración de justicia. Son, son eh, competencias, atribuciones inherentes a un Estado, que jamás podría estar en manos del sector privado. El sector privado. Claro. Claro. Bueno, pues, entonces hay, hay estos hay estos temas que son preocupantes, ¿no? que están eh, incorporados ya en el informe para primer debate, en el que la Asamblea Nacional, en la enmienda aprobada el 3 de diciembre, manifestó el hecho de que se elimine la, eh, la contratación colectiva en el sector público. Pero también se están incluyendo otra serie eh, de disposiciones no. en el informe para primer debate. Donde el remedio sea peor que la enfermedad. Y eso con color verde limón. Y dicen que son los que colaboran con el presidente Correa. Porque son más papistas que el Papa, ¿no? Son dueños de la patente. ¿no? Como le decía la eh, diputada González a usted. Usted es arrimadita nomás. Claro. ¿Ustedes? Yo sí soy de Alianza País, decía ella. Yo, yo no soy sí aliada. soy de Alianza País. Estotrita nomás es este, recogidita. ¿Cómo es? Este, eh, ¿Cómo era? Arrimada, aliada. Cate, aliada, catecúmeno. <laughs> Tienen que hacer un curso todavía. Y a propósito de eso, eh, señala que la alianza con el área les ha hecho daño en Loja. Claro. Que Ella siempre me man ha manifestado ver, desde un inicio. Pero yo tengo aquí, el, el eh, quisiera mostrarlo, pero no me gusta el infidente. ¿Qué es lo que les dijo el presidente en la reunión que tuvo? Y ahí estuvo Patricia Carro. Fuera bueno de que, como ella va con mucha frecuencia donde aponte y donde el maestro de la política en Loja, el doctor Paladines, diga lo que les dijo el presidente ahí en la reunión, pues, Diga, diga lo que les dijo. ¿Cuál es el nivel de las encuestas de aceptación del demonio este del Chato? ¿no? ¿Y qué les dijo el presidente respecto del demonio que les estorba en Loja del Chato? Y que dicen que les ha hecho mal. Y que les ha hecho mal, que dicen. Según lo que se digan la, la verdad, pues, pero eso no lo dicen, eso lo tapan. Eso lo tapan. Y lo van a seguir tapando. Pero el pueblo de Loja bien lo sabe. Sino que monten una manifestación como la que montó el pueblo de Loja el 22 de enero. Que hagan una, pues. A ver, que demuestren, pues. Ni convocándoles obligatoriamente a todos los tenientes políticos y todos los secretarios lograrán hacer una cosa así. Porque eso, además, no es forma de hacer revolución ciudadana. La revolución ciudadana no se hace así. Se hace con ciudadanos libres, altivos dueños de su criterio, que luchan abiertamente en función de ideales. Revolución ciudadana que tiene que estar hecha por ciudadanos, por todos quienes queremos empujar este proyecto que hemos venido aportando, que hemos venido respaldando y apoyando, por razones estrictamente ideológicas. Pero en aquí pues yo veo que no son capaces de lograr un acuerdo que signifique eh, un acuerdo programático, un acuerdo de, de conceptos donde podamos respaldar. Eh, acuerdos de tipo ideológico, de tipo programático, en función de poder garantizar, eh, que fortalecerlo al Estado, a lograr verdadera equidad en nuestro país. Veamos qué es lo que pasa, pues en los próximos eh, meses, ya que estamos prestos al periodo a las elecciones del año 2016. En todo caso, que entiendan que con nosotros cuentan con militantes en la lucha por la equidad y no con incondicionales para treparnos en la camioneta o en el camión o en la volqueta. De ningún aparato político. Eso es el ARE. Es una respuesta del pueblo de Loja para enfrentar sus propios problemas con su propio criterio. ¿No? Y ahí estamos en esa lucha y nos hemos unido no por montarnos encima del carro del triunfo de nadie, ni estorbarle a nadie, sino para empujar este proceso en la línea que es necesario empujar. Bueno. Entremos entonces en otros temitas que quiero tocar, los queridos amigos, antes de pasar a los famosos espacios publicitarios. La cuestión pues esta de los perritos y la fauna urbana. Yo quiero que hagamos unas cuantas reflexiones con ustedes, muy objetivas, pacientes, temperantes, llenas de todas las virtudes teologales, pero con sentido común. Ustedes habrán visto ayer en la plazoleta de Santo Domingo la famosa Donatón. Ahí estaban carpas del Consejo Provincial de Loja, personal del Consejo de la Prefectura o de la Viceprefectura, estaban ahí. El municipio no tuvo inconveniente alguno en proporcionarles toda la ayuda que solicitaron. La que solicitaron. No vamos donde no nos invitan, eso sí. Pero todo lo que solicitaron los grupos defensores de los animales, denominados animalitos de compañía, se les dio. Entonces, independientemente de los resultados de esta colecta, que como digo la apoyamos, tenemos que hacer algunas reflexiones de sentido común sobre los perritos y más animalitos de compañía, a los que ahora es necesario añadir pues los puerquitos, chanchitos o marranitos, denominados mini pigs, que son las mascotas preferidas hoy día en todo lado, se han puesto de moda, y los ratoncitos acróbatas denominados hámster. ¿Qué pasa pues cuando... Irresponsablemente a estos animalitos de Dios, los abandonamos en la calle o en las plazas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué será de hacer? A ver, piénselo usted un momento. Usted que es un militante de la lucha para proteger a los animalitos, ya, a ver. ¿Qué hacemos con las decenas de miles de perritos que están sueltos en las calles o en las plazas? ¿No les vamos a tirar veneno? Pues no. Esto no puede ser los recogemos los recogemos no los vamos a dejar ahí en el abandono los recogemos pero ¿cuántos son? y bien sabemos decenas de miles nadie ha hecho un censo ni es fácil hacerlo sería como censar pescados en un río por ejemplo imposible pero se ha hecho cálculos de que aquí estamos alrededor de 100 mil animalitos eh, llamados mascotas que están abandonados en las calles. El refugio de control de la fauna urbana, que nos permite pues, llevar adelante políticas de salud, vacunación, esterilización, donación, adopción, pues esa infraestructura que nos va a significar una inversión de alrededor de 30 mil dólares. Nos permite tener de 300 a 400 animalitos. A ver, mi querido amigo, póngase la mano en el pecho objetivamente. ¿Y qué hacemos con los demás? Yo pues lo que hago es llamarles a la compasión a todos ustedes, los que han armado la Donatón, por ejemplo, a que se a adoptar, que se den crear más refugios. Pero no los podemos volver a votar en las calles a los perritos. Yo no creo que esta sea la solución. Por favor, queridos amigos, reflexionemos con objetividad estas cosas. Y claro, el jefe de Estado lo ha dicho con claridad, lo he dicho yo y lo han dicho todos los que hablan con franqueza y frontalidad sobre el tema. Cuando tenemos animales domésticos o no domésticos de cualquier tipo, que sean... Claro, las ratitas tienen muy mala prensa, ¿no? No hay, no hay cómo defenderla de ellas, pero, pero. En todo caso, y hay ratitas que quieren pasar por cuyes también y hay que respetarles el derecho, ¿no? Entonces, en todo caso, queridos amigos, cuando hay un, una cantidad enorme de animalitos, que ya no es posible. Porque veo, por ejemplo, hay una amiga mía, muy querida amiga que se ha dedicado ella con una vocación enorme a rejuntar perritos y llevar a su casa. Este rato la odian todos los del barrio y quieren que se largue. Me, llame, me mandan llamando, señor alcalde, no habrá cómo intervenga la comisaría de higiene porque esta señora nos contamina el barrio, esos perros ladran, no nos dejan dormir, es una cosa imposible. A la pobre señora, que yo la quiero mucho, ya la odian. Pues, porque... Y por ahí hay unos gringuitos también que andan en eso. Pues traen las novelerías, vienen con jimbitas hechas en Miami, claro, sabemos bien. ¿no? Todavía montan el, el alboroto y claro, esto genera situaciones que afectan a la salud pública, a la seguridad pública. Las enfermedades de los perritos no son chistes, son de transmisión humana. Lo mismo debe ser de los puerquitos, esos llamados mini pigs. ¿no? Son enfermedades de rápida transmisión humana. Más bien las de los pollos tienen un poquito de diferencia. Pero estos otros no, son de rápida transmisión humana. Ahí está la leptospirosis, ahí está la neurocirticircosis, con todos los problemas que acarrea. No solo es la sarna, no solo son hongos terribles de consecuencias peores que esas, como el tema, por ejemplo, eh, que lo sabemos muy, muy cierto de la rabia, que se lo está tratando de controlar, pero que definitivamente no se lo controla todavía. Entonces, ¿Cómo sostenemos eso? ¿Que juntamos los perritos y los volvemos a botar a la calle? Porque claro, el refugio que estamos construyendo nos aguanta 300 o 400. Yo no les voy a pedir que la plata que, claro, la verdad es que tuvieron muy poca respuesta de la gente el sábado en la Donatón. Parece que les hacía mala propaganda los carteles que habían puesto por ahí. ¿no? Bueno, yo les voy a decir que esa platita que juntaron ahí me la pasen para hacer otro refugio por parte del municipio. No, pues. Hagan otro refugio que lo maneje desde Quito, Guayaquil, a alguna entidad del Estado al control remoto. Pues Hagan. Hagan uno. Pero pongan, por favor. Entonces ya tendremos, en lugar de 300, 600. Pero, ¿y qué seguimos haciendo con las decenas de miles de animalitos? Yo no quiero pasar de nuevo lo que dijo el presidente de la República, porque ya por ahí había unos que me estaban. Uh, intrigando que yo estoy utilizando las frases del presidente para protegerme frente a la avalancha que se ha venido contra mí. No, Pero ustedes saben, lo ha dicho él, y además todos los municipios del país lo practican. Lo que pasa es que hay hipocresía. Y lo que es peor, echan veneno en las calles. Yo aquí me opuesto. La situación de la urgencia nuestra de construcción de este refugio para perros Sucedió de un hecho alarmante que nos sucedió en el Parque Egipto. Un perro lo mató a uno de los cisnes que forma pareja con el cisne blanco. Ahora tendré que buscar de Holanda, de no sé qué, de Austria, de no sé dónde, una pareja para el cisne que está solo. Entonces, la reacción obvia de los administradores es decirme, ah, no, no, votemos veneno en el parque. ¿Cómo voy a votar veneno en el parque? Si ahí llegan garzas. Jipiro, ustedes saben significa llanura de los pájaros. Ahí llegan pájaros de todo el lado, van a llegar ahí. Eso es, parece que eso viene de siglos atrás. Ahí llegan garzas, por ejemplo, que andan en contacto con los flamencos que tenemos en la isla. Ahí llegan, están ahí en la laguna, se estacionan ahí, duermen. ¿Cómo vamos a botar veneno en Jipiro? Tenemos que recoger los animalitos. Pero recogidos que estén, Habrá que procurar pues, salud, vacunación, esterilización, donación, adopción, etc. Pero si ya con todo eso tenemos decenas de miles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya dejemos de hipocresías, ¿no? Me da causa gracia las novelerías en el país. Aquí está del comercio, primera página. ¿no? Cadáveres de mascotas tienen manejo técnico. Qué bueno fuera que los cadáveres de las gentes pobres que mueren por las calles tuvieran manejo técnico. ¿no? Entonces lean adentro la gran noticia. No, pues toda una complejidad esta cosa. Entonces dice, vean, animales al cielo ya recogen las mascuetas muertas en las vías. ¿Qué habrán recogido? Pues unas 8 o 10 mascotas muertas al día, lo mucho habrán recogido. Haciéndolo bien. Pero ya la novelería, primera página en los periódicos. No. Acá está también, primera página, el tema de la Donatón y todo el asunto. ¿no? Pero, queridos amigos, seamos realistas. Dejémonos de hipocresías, dejémonos de alborotos, de barullos que no llevan absolutamente a nada y actuemos con sentido común. Ahora quiero referirme también con sentido común al tema, a la situación de las fotomultas. Para que dejemos de navegar entre la politiquería y la realidad pues porque la politiquería saca tajada a los que sabemos primer punto que es clarísimo queridos conciudadanos necesidad de control todos sabemos que el control de la velocidad y las condiciones de circulación tiene que ser controlado ahora ¿cómo controlar si pongo yo a alguien que a ojo de buen cubero calcule si el carro iba a 670, no lo va a poder controlar. Han surgido métodos de tecnología nueva, moderna, métodos digitales. Lamentablemente esta tecnología no la tenemos nosotros todavía. Entonces tenemos que contratarla. Entonces por eso es que se llega al acuerdo con la firma CES para tener un sistema de fotomulta, donde ellos invierten toda la plata, ellos invierten toda la plata, y invirtiendo toda la plata, nosotros recogemos todo lo que cuesta la hardware y el software, invierten ellos. El hardware es como alrededor de un millón y pico de dólares, el, hardware, el software cuesta mucho más, es un software internacional, que lo manejan ellos en varios países, bueno, en fin. Ellos invierten toda la plata. El municipio no invierte un centavo. Pero nosotros logramos que el 55% de los ingresos brutos de esto vengan al municipio. Para que el municipio mejore la vialidad urbana. Para que el municipio mejore la señalización, la semaforización, lo, lo que hay que invertir en seguridad. El señor Falkowski en la sesión de Cabildo, ustedes debieron haber escuchado, claro que mucha gente tiene razón en no escuchar semejantes barbaridades, yo a veces tengo vergüenza en cuero ajeno de transmitir esas sesiones. Pero bueno, pero por ahí hubo un bonito que dijo, ¡qué cabildito! y me echaba la culpa a mí. Algún orador de esos que no faltan. Creo que es del mismo grupo. Eh, en todo caso, quedó claro en la sesión o lo dicho por Falkowski que el contrato con la firma CES tuvo un proceso de negociación el año 2013 con la anterior administración municipal ahí está el acta de la sesión del 13 de diciembre del 2013 que es clarísimo la propia intervención del ilustre analista político catedrático el doctor Patricio Valdivieso su intervención ahí eh, felicitando aprobando y la negociación que hicieron fue una negociación, como bien lo dijo el señor Falkowski, que era absolutamente favorable para mi firma. Como no firmaron el contrato porque estaban vistas de las elecciones, y entonces no les resultaba negocio político poner en marcha las fotomultas, aunque deben haber habido varios muertos, entre esos una chica que me duele en el alma, hija de un funcionario del municipio. Precisamente en esos tiempos en que ya debió estar controlándose la velocidad. Fue arrollada una chiquita de siete años. Pues no les importó que van a poner las fotomultas ellos y eso les quita votos. Habían negociado en condiciones terriblemente lesivas para el municipio. Porque no es como decían, que era como en el caso de, de Ambato, ¿no? Donde el 55% se lleva la firma. Y el 45% del municipio. Acá es 55% del municipio y 40% de la firma, porque el otro 5% es para difusión y publicidad. Y señalética. En, en la negociación anterior. Era que se llevaba el municipio solamente el 50% de... No, ni siquiera eso, el 48% de las ganancias. Es decir, la firma podía decir, yo he ganado tanto. Y entonces, como las ganancias estaban calculadas en un 30%, que yo sepa el 48% de 30%, pues se quedaba apenas el 14% en manos del municipio. Lo demás iba a toda la firma. Y esa fue la negociación que tuvieron. Ahora en 2015 negociamos favorable al municipio. Ahora vamos a una tercera premisa. ¿Cuál es la competencia del municipio a través del Cabildo y la Administración Municipal respecto de este tema? El municipio no puede modificar lo que está en el COIP, Código Orgánico Integral Penal, que pone primer tramo de multa, un tercio de salario mínimo, segundo tramo de multa, un salario mínimo. Cuando sobrepasa de eso, cárcel y 10 puntos menos en la licencia y todo eso. Yo no puedo modificar eso. Esto es la ley. No podemos modificar tampoco el hecho de que el municipio tiene que hacerse responsable como manda la Constitución. Artículo 264, numeral 6, dice clarito, es competencia exclusiva de los municipios planificar, regular y controlar el tránsito. Y por tanto, esto que es tan peligroso, la velocidad a la que se circula, hay que poner el límite. Y poner el límite con métodos tecnológicos adecuados. Pero claro, el manejo gremial de los transportistas. Ahí viene el juego. Juego que tuvo su expresión brillante esta mañana. Yo quisiera que pasen, si fuera bueno, el film. De lo que fue el acto de esta mañana, de la mañana deportiva de los taxistas de Loja en el estadio Reina del Cisne. Sería ideal que lo pase, ¿no? Si hubiera por ahí, para que vea el pueblo. Yo a eso no me voy, pues, porque yo ya sé bien que ese es un escenario de actores y de actoras políticas que están en busca de manipular al gremio. ¿Y cómo se lo manipula el gremio? Simple y llanamente, muy fácil. El manejo gremial de los transportistas. ¿Quién ofrece más y quién pide menos? Esa es la forma excelente de manipulación política. Entonces por ahí estaba la señora viceprefecta diciendo que ella estará para luchar, ¿no? Claro, ahora ya no dice lo que dijo cuando lo llamó a los estudiantes a que bajen a tomarse la, la universidad, y a, a ejercer la violencia que ejercieron ahí. No, pues ahí ya se cuidó un poquito, por lo menos en los términos, ¿no? Pero digo que estaba para respaldar, pues, toda la lucha heroica, ¿no es cierto?, de los señores transportistas, porque nadie tiene que controlarles la velocidad. Y luego, la famosa hipocresía. No es que estemos en contra del control de la velocidad, sino que nos oponemos a la forma como se lo está controlando. Era igualito a lo que pasaba cuando queríamos construir el mercado centro comercial. Y había que tumbarlo al viejo y sacar de ahí a los comerciantes de las calles. La hipocresía política que hacía llamados a la paz, a la concordia, decía: no es que estemos en contra, decían ellos, de la construcción del mercado centro comercial. Lo que estamos en contra es de la forma como se lo quiere construir. Entonces, llamar al gremio a que se amotine, y ahí está el show. Porque aparte del show que tuvieron ahí en el estadio, con los actores y actoras, y las pifias y los grupitos formados ahí para el relajo y el tumulto, tumulto que lo trajeron acá también al salón de Cabildo, para vergüenza. Yo sé que no son los taxistas, son cuatro pillastres que están atrás manejando esto, y que les engañan a los taxistas, y les dicen que ellos les van a conseguir que nunca les pongan fotomulta, que hagan lo que les dé la gana, que cuando choquen. Siempre tendrán la razón, que para eso tienen abogados, que la lucha es el camino. Es el lenguaje típico. Lo mismo que aplican a las universidades, lo mismo que aplican con los sindicatos, los trabajadores, con todo el mundo. La lucha es el camino, la rebelión total. Aquí no hay autoridad, no hay control, todo el mundo que haga lo que le dé la gana. Y eso da votos, claro. Eso convierte en héroes a todos estos actores y actoras, para no decir payasitos y payasitas. Porque es, para ser payasito hay que tener categoría, ¿no? Actores y actoras ¿no? del escenario político local, estuvieron ahí reunidos en el estadio de Reina del Cisne, porque eso más es el estadio Reina del Cisne, según dice. Bueno, pero que no lo cuidan, que no tienen siquiera los recursos para hacer el mantenimiento. Que la luz eléctrica gratis, que todo gratis, el agua potable gratis, todo gratis. ¿no? Entonces, queridos amigos, entendámonos bien. Aquí en Loja tenemos que defender la vida. Tenemos que defender los derechos de todos. No solo de unos, sino de todos. Ojo con los gremios que defienden solo los intereses de las partes y que los politiqueros los tratan de utilizar. Como medios de acción violenta para sacar tajada política. Cuidado. Lo que hicieron arriba en el barrio Carigán el día viernes fue una payasada orquestada y montada. La resolución 028 de la alcaldía, que establecía el nuevo modus operandi para aplicación de fotomultas, porque tuvimos que derogar el anterior, que era favorable a los transportistas, pero que los famosos actores y actoras de la política dijeron que de dónde acá el alcalde tenía facultad para poner un margen de tolerancia en el límite de velocidad. Que como eso no está en la ley y como en derecho público solo se puede hacer lo que expresamente determina la ley, muy bien, pues tuve que tirar abajo porque hubo un montón de jueces que comenzaron al deporte, y eso hemos dado a conocer al Consejo de la Judicatura, ¿no? Porque es grave. Comenzaron a bajar por tandas en serie todas las multas. Entonces, pues yo tuve que dar de baja eso, poner la nueva resolución de alcaldía y entonces en la nueva resolución de alcaldía había que implementar algo que el presidente de la Comisión de Tránsito consideró necesario en defensa de los transportistas, en defensa de quienes manejan los carros, que cuando se trata de los telerradares móviles, se entregue el papelito de la citación. Claro, todavía tenemos que creer en el papelito para citar. Ya estamos en la época digital, ya no deberían estar el papelito. Pero el papelito resulta un consuelo. Entonces, bueno, que cuando hay la fotomulta móvil, que tiene que estar camuflada, pues, que unas veces irá en unos carros, otras veces irá en unas motocicletas, se ubicará en unos lugares, en otros, ¿no? en unos balcones, en unas ventanas. O estarán bravos que el ejército utilice como uniforme el camuflaje. Pues es necesario, pues no. Porque no de otra manera sería de tontos esto, ¿no? Y yo mermo armo la velocidad donde sé que está el fotorradar. Paso el lugar donde está el fotorradar y le aprieto el chuzo y mato al que venga. ¿no? Lindo, ¿no? O yo ando borracho y, como yo sé que los controles de borrachera solo se están produciendo en la esquina de la calle 10 de agosto y Sucre. Entonces, pues, ni loco para ir borracho por la 10 de agosto y Sucre. Me voy borracho por la Bernardo Valdivieso. Y hago de las mías, ¿no es cierto? ¿Qué creerán que son tan vivos como para hacernos tontitos a todos? No? Entonces, claro, lo, el señor de fotomultas no puso las regulaciones de la disposición 028 inmediatamente en, en operación. Y ellos montaron un show donde a todas luces era un show. ¿Cómo creen ustedes posible que en un barrio alejado del centro de la ciudad como Carigán, por Dios, en menos de cuatro minutos, se den cita a toda la prensa, para que vean el nivel de complicidad de todos estos pajaritos que andan en el tema de la prensa, ¿no? No todos, pero hay bastantitos. Se dieron cita a toda la prensa, por poco todos los dirigentes políticos, algunos estuvieron ahí, ¿no?, se dio cita a la Policía Nacional, estaban todos filmándose el show. Y ya los iban linchando a los pobres trabajadores de esta firma que habían puesto y a los policías municipales. Y si la Policía Municipal, como le correspondía hacerlo, hubiese detenido a las gentes que estaban produciendo ese acto de violencia que paralizó la circulación en la principal arteria de la Panamericana que accede a Loja durante casi hora y media, y que generó un escándalo tremendo, y que ya los iban linchando a ellos. Si la Policía Municipal hubiese actuado para defender a los policías municipales, ya estaba la Policía Nacional ahí, yo espero que las habría respaldado a los policías municipales, y no los hubiera metido presos. Pero en todo caso... Cosa curiosa, ¿no? En tres, cuatro minutos, en un barrio suburbano, se dio cita a toda la farándula politiquera de Loja. y los pajaritos que hacen de locutores y de comunicadores de todo este sistema, del todos contra uno. Vamos a ver. Y la prensa al otro día, pues grandes titulares de primera página, cierta prensa, no toda. Entonces pues eso es lo que vivimos, queridos amigos. Compañeros taxistas, no nos dejemos utilizar de esta gente que se presta a esto, que le hace mucho daño a Loja, le hace daño a nuestra ciudad y por ende le hace daño a sus familias, a sus hijos, a ustedes mismos como transportistas. ¿Por qué dejarse utilizar de la demagogia politiquera de esta manera? Yo como alcalde lo que tengo es la tarea de defender el interés común por arriba de los intereses de los grupos más influyentes, buscar defender a los más débiles, por eso la regulación de los mercados, por eso que no admitimos el caos en los mercados, porque el momento que admitimos el caos ahí se come la camisa a todos los que venden dentro de los mercados, no admitimos que haya sinvergüenzas, que traten de urbanizar terrenos no urbanizables, pero claro, la politiquería está detrás de todo eso. Acabamos de vivir un caso bien interesante en la parroquia San Pedro de Vilcabamba. Y al respecto de esto quiero tocar el tema de las parroquias y los barrios. Dos ejemplos claros de esta semana. Primero el tema de la parroquia San Pedro de Vilcabamba. Después vemos el del barrio Las Pitas 1 y Las Pitas 2. La parroquia de San Pedro de Vilcabamba. Y la inauguración, pues, de algunas obras hoy en la mañana. Un grupito, no pasaban de ser unos cuatro o cinco, con politiqueros escondidos atrás, que ya tenemos claros los nombres. No los voy a decir este rato, porque me han de pedir derecho de réplica. Entonces no quiero. ¿ya? Pero ahí estaban actuando. Y cuando estábamos en el acto, de pronto asoma un feligrés, parado en la vereda de al frente donde estaba la iglesia, reclamando pues que se inicie ya la misa, que por qué no se inicia la misa, que por qué están con este acto aquí, por qué estos discursos aquí, qué, qué cosa es esto, ya pues que inicie la misa, el feligrés, el fiel cristiano, bien devoto el quería que se inicie rápido la misa, no. pero claro no les resultó la estrategia, porque en el acto nuestro organizado por la Junta Parroquial y el municipio, resultó pues que en ese acto estaban tanto el vicario general de la diócesis, Monseñor Jiménez, como el párroco de San Pedro de Cabamba Y se supone que eran ellos, y nuestros no amargados y agitadores, los que iban a celebrar la Santa Misa. Pues. Entonces ahí gritaba el tipo que ya, ¡Ah, que, que, que comience la misa. pues no les salió la estrategia, o sea, les falló. Pero la gente que fue adelante nuestro detectó claramente quiénes eran, los que inclusive comentaban, no sabe el chato lo que le va a pasar hoy día, ese es el comentario. ¿no? Les falló la estrategia y les va a seguir fallando, porque sí sabemos nosotros qué es lo que está detrás y cómo actúan estas gentes. Bueno, les contaré lo bueno se inauguró una planta para la industria apícola en San Pedro. Una planta totalmente nueva, con aportación del municipio, de la Junta Parroquial, también había una aportación de los organizados, y se va a producir ahora sí, en la forma industrial adecuada, todos los derivados, porque hay cantidad enorme de derivados, que están dentro del marco de lo que se denomina la industria apícola. También estuvo presente la industria cervecera, creo ahí. La industria de papelería reciclada. Ya existe gran fama de esa papelería reciclada y de la forma de decorarla de Vilcabamba, de San Pedro Vilcabamba y Vilcabamba. Aquí en el almacén artesanal del Patronato de Amparo Social hay personas que vienen de otros lados que reclaman, que buscan ese trabajo porque es un trabajo realmente de excelente calidad y de gran eh, visión artística, ¿no? Entonces, la industria de la papelería reciclada. También una panadería típica, lo que llaman ellos los amasijos de San Pedro de Vilcabamba, pues muy sabrosa y con una gran variedad. La industria del café de altura y la gran cantidad de emprendimientos turísticos que se van produciendo en la zona. También pudimos visitar ya parte del sendero abierto hay que ver todos los alborotos que han montado alrededor de los senderos, que conduce hacia una piscifactoría de truchas, donde se puede comer truchas de excelentísima calidad, aguas arriba en el río Chima. Y con los presidentes de las juntas parroquiales que estaban presentes, se acordó algo que para mí fue realmente inusitado y de gran entusiasmo, que ellos quieren... Así como se está generando el sendero desde la Tebaida, el Cacharrumi, hasta Vilcabamba, ellos quieren generar un sendero utilizando los ríos y su sistema hidráulico de la zona. Señalar senderos, construir los senderos que unifiquen a las cinco parroquias que forman este sector suroriental, para que los turistas puedan recorrerlas en bicicleta o recorrerlas a caballo, o recorrerlo a pie. Me alegró mucho, porque algunos de los de los presidentes de las juntas parroquiales eran de los que se dejaban manipular de este aparataje diabólico que tenemos aquí para tratar de oponerse a todo lo que se busca hacer por el desarrollo de Loja y del turismo de Loja. Entonces me alegra. Hay que hacerles comprender a algunos ciudadanos, algunos son de altísimo nivel, pero no mismo entienden, de qué es la ley la que dispone, no es el chato. De que en los ríos tiene que dejarse 30 metros al lado y al lado, no construidos, para que cuando se requiera hacer uso para un proyecto de carácter público, se lo pueda hacer sin necesidad de tener que declarar de utilidad pública. Sino que ese terreno sigue estando bajo responsabilidad del propietario. Por ejemplo, si hay basura ahí, el propietario le van a poner la multa, pero está abierto al uso público, ¿no? Salvo casos de protección donde tiene que estar cerrado, como es el caso de zonas de protección ecológica que también es necesario mantenerlo, para que no nos suceda lo que nos ha pasado en la cuenca alta del Jipiro, por ejemplo, donde ya llegamos con todo el relajo hasta las propias captaciones de agua. Entonces es otra cosa, ¿no? Entendamos bien para que no nos confundamos en esto. Entonces ellos quieren abrir los senderos, ¿no? los presidentes de las juntas para unificar pues San Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara, Yangana y los barrios con ciclovías para poder ir a caballo, para poder ir a pie, para poder ir en bicicleta, etcétera. Además, debo decirles a ustedes de que este rato estamos viviendo una verdadera competencia soterrada y fuerte entre Cuenca y Loja. No es cuestión de autoridades, sino cuestión de negocios. Y eso tenemos que ser claros en entenderlo. Cuenca quiere quitarnos el liderato de la traída de jubilados hacia Vilcabamba. Y claro, estos agentes del. Atras a pueblos pues son parte de esa estrategia, probablemente. pero estamos consiguiendo que venga una gran empresa turística alemana que en estos días tiene que llegar. van ellos a asumir todo lo que fue el proyecto san joaquín y van a generar una gran publicidad en europa para que si no conseguimos norteamericanos, porque se nos están llevando fundamentalmente a cuenca, consigamos de europa y vamos a crear el proyecto muy ligado con las universidades, que ojalá ya la Universidad Nacional salga del purgatorio, del limbo en el que está metido, para que jubilados de la más alta calidad científica, técnica o artística, que ya no tienen trabajo, porque están jubilados, están afuera, vengan acá para trabajar a medio tiempo, a cuarto de tiempo, a tercio de tiempo, como los médicos que controlen su salud les digan, para que transfieran ciencia y tecnología a través de las universidades o de manera directa, o de los institutos tecnológicos. Entonces, queremos sacar adelante este gran proyecto. Esperamos que se confirme la venida de estos inversionistas alemanes. Pero ya anda por ahí un abogadito queriendo meternos, Lesna. Por ahí hay una señora jueza que ya ha dispuesto que no sé qué reclamo de un adquirente de un terreno de San Joaquín al señor Simoneta, que ya no está aquí, pues se, lo combatieron hasta que se largó y eso nos creó una mala propaganda en Estados Unidos. Terrible mala propaganda. Yo he tenido que rogarle a Simoneta, le digo, por favor. No, pero es que dice, esa es la realidad. Es un ambiente imposible el de Loja. Es una conflagración de abogados y jueces ahí y todo un manejo que hace imposible el poder. Entiendo que él tuvo algún tema tributario, pero también hubo cosas en las que sí creo que se abusó. También hubo del lado de él mal asesoramiento de un experto cuencano, cuencana, que vino acá a decirle que por qué va a ser tan tonto de pagar impuestos, que no sea gringo tonto y que no pague los impuestos. Te lo metieron por ese camino al pobre hombre y lo llevaron a una situación que tuvo que salir del país. Pero todo esto montado alrededor de abogados y cuestiones judiciales y toda esta vaina. ¿eh? Entonces por ahí alguien le reclamó a Simoneta que le vendió un predio con sobreprecio. Entonces, alguna jueza esta demanda la hace inscribir en la registraduría de la propiedad para impedir que pueda Simoneta vender el predio San Joaquín a este grupo de alemanes que ya los tenemos contactados para que vengan a Loja. Y detrás de esto un abogado que yo le quisiera pedir, si me está escuchando, por Dios le tenga pena a Loja, le tenga compasión a Loja. Entonces, que ya que van a transar que le paguen 200 mil dólares para pasar por arriba de eso. ¿Qué es esto? no menciono nombres porque no quiero afectar a nadie pero si me escuchan que por favor entiendan aquí tenemos que defender a loja y a mí como alcalde me toca hacerlo las inversiones hacia loja las condiciones de desarrollo de loja la ubicación geopolítica de loja respecto de la minería respecto de la vía interoceánica respecto de todos estos temas los politiqueritos, estos que sabemos, no entienden de nada de eso. Y lo único que hacen es ir a cazar a, a Río revuelto a ver qué escándalo pueden hacer para colocarlo, porque la prensa se presta a esto, a colocarlo en las primeras páginas de los periódicos, porque es lo que hacen. Bueno, vamos a seguir en esta lucha. Vamos a ver cómo se arregla este tema. Y veamos lo de los barrios. Fui también la noche del día sábado. Al barrio Las Pitas 1 y Pitas 2, el bendito tema de la pavimentación. Yo recuerdo que cuando fuimos con la Posta Cívica en noviembre de 2014, quedamos claros que los habitantes de Las Pitas 1 y 2 pagarían por anticipado el 60% de la contribución especial de mejoras e iniciaríamos el trabajo de pavimentación de sus barrios. Pero la politiquería inmediatamente atrás que el precio del pavimento no está bien calculado, que los avalúos de los predios no están bien calculados, que yo soy pobre y entonces yo no tengo con qué pagar. Me fui a la sesión, yo estaba un poco en la idea de que otra vez me iba a tocar con lo mismo, pero me tocó ver con enorme ilusión la reacción de la mayoría del pueblo, de las pitas 1 y pitas 2, cuando los politiqueros y politiqueritas quisieron comenzar con sus triquitracas para ver cómo, Dañan el asunto, le dijeron basta señor. Ya son dos años que ustedes nos han engañado, aquí vamos nosotros a sacar adelante la pavimentación. Y, 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 y se lo va a hacer. Y hay un señor que dice, yo tengo un predio de dos mil metros cuadrados y no tengo con qué pagar. Venda, pues le dijeron entonces la mitad del predio y tiene con qué pagar. No. Pero el cuento es ese, ¿no? Yo tengo un bien inmueble y no tengo con qué pagar. Yo tengo una casa que está cayendo las tejas encima de la gente que pasa por la vereda, como pasaba con la Universidad Nacional, la casona donde inició su funcionamiento de la Universidad Nacional, y no tengo plata, pero que nadie me la toque. No, pues, si no tienes plata para reparar eso, véndela. O el municipio la declara de utilidad pública, o si es un bien público, sería un acuerdo con las instancias del Estado para ver cómo se organiza eso y se puede, pues, restaurar. Eso que está dañado. Pero el argumento no es que yo soy pobrecito, que yo me busco un abogado para que me defienda, que interpongo un recurso de amparo. ¿no? Entonces, la reacción fue dura y frontal de los habitantes de las pitas 1 y pitas 2. Y yo creo que en base a eso vamos a lograr por fin sacar adelante algo que no se ha podido sacar adelante, que es la pavimentación de estos dos barrios. Y lo mismo hay que decirlo respecto de otros barrios cantidad de lotes sin cerramiento, a ver los presidentes barriales, pongan las multas, la primera multa es igual al 10% de la valor, la segunda es igual al 20, la tercera es igual a 40, a ver si no se apuran en vender entonces ese predio si no lo pueden utilizar, pero no pueden tenerlo en esas condiciones. Los queridos amigos, yo les convoco a trabajar duro para sacar adelante esto, que tiene que ver con el desarrollo de nuestra ciudad. Muchas gracias y vamos a un corte comercial. Inicio de espacio publicitario. Arrancó la girafatón que acerca a los nuevos miembros de la gran familia del Bioparque Orillas del Zamora. Estas dos jirafas nacieron en cautiverio en los Estados Unidos. Juntos podremos traerlas y brindarles un nuevo hogar con las mejores condiciones y en el entorno adecuado. Participa en la girafatón y lleva tu aporte a las ánforas autorizadas, ubicadas en plazas, parques, mercados, ferias libres y puntos de recaudación municipal o a la cuenta de ahorros 8500721664 del banco internacional a nombre de Mónica Mora y Belén Cueva. Tu contribución acerca nuestras jirafas aloja. Ayúdanos a pasar la voz. Hay un aire de intermedias. Y Loja volverá a ser un referente de prosperidad sustentable, regeneración urbana, compromiso de todos. Te esperamos a las 6 de la mañana. Para ofrecerte lo mejor de la noticia con lo más trascendental del acontecer informativo. 12 y 30 del día, lo mejor de Loja y sus parroquias en primera línea informativa. Y te esperamos a partir de las 19 horas para entregarte lo más reciente de la noticia. Y termines el día bien informado. espacio publicitario. Estamos de regreso amigos televidentes, tres temas para poder abordar en este programa Nuestra ciudad en la semana. Uno de ellos, la misión CAF arribó a nuestra ciudad con el fin de constatar los avances en cuanto a los diferentes frentes de trabajo del proyecto de regeneración urbana. Tenemos una nota que hemos preparado para entonces. Pablo Cisneros, experto en el tema de energía de la CAF, recorrió los diferentes puntos de trabajo en donde se ejecuta el proyecto de regeneración urbana. Ello como parte del acompañamiento que realiza este organismo que otorgó el crédito a la municipalidad para la ejecución del proyecto. Indica Enrique García, director de regeneración urbana. Su sede de trabajo es eh, eh, Uruguay y eh, ha venido el día de hoy para eh, constatar los avances del proyecto y eh, analizar eh, aquellos temas que podrían incidir en su ejecución posterior. Esta es la segunda vez que los técnicos de la CAF hacen el seguimiento in situ de cómo se realizan las labores a fin de verificar que se cumplan con los parámetros establecidos y en caso de haber algún inconveniente poderlos superar a tiempo. Este tipo de eh, visitas por parte de los diferentes funcionarios de CAF en los diferentes especialistas, en los diferentes componentes, nos permiten a nosotros corregir eventualmente algún problema que pudiera estarse presentando. No los tenemos hasta el el momento, sin embargo es necesario que este tipo de eh, controles y, y, y supervisiones por parte de CAP se produzcan porque es realmente una situación que a nosotros nos permite eh, incentivar eh, nuestro trabajo. Se consolida el plan emblemático que ahora registra un 5% de avance total de la obra. El periplo desde el campamento de la empresa constructora hacia algunos lugares del centro donde fue colocada la cerámica en veredas sirve de referente para el posterior acoplamiento de las mismas. Enrique García, responsable de la unidad de regeneración urbana, evalúa el reconocimiento. La empresa constructora ha realizado algunos modelos que nosotros queríamos compartirlos con experiencias que tenemos aquí en, el, en la ciudad de Loja, ¿no? con la finalidad de, de lograr un producto realmente que sea satisfactorio y esté a la altura de las expectativas que la ciudadanía tiene del proyecto de regeneración urbana en cuanto a este tipo de acabados. La experiencia del moderno piso que se implementó sobre las aceras de la calle Azuay entre Sucre y 18 de noviembre, entre estos dos sitios asistenciales de salud, permitió definir detalles para las 24 manzanas que contempla el proyecto de regeneración. Hemos definido ya, después de este recorrido, el tipo de modelo que vamos a implementarlo en la ciudad. Eh, comenzaremos a trabajar en esto a partir de la próxima semana, en tanto y en cuanto ya se dispone del material aquí en las bodegas de la empresa constructora. Las muestras ya acopladas en el lugar de almacenamiento de los materiales de la empresa Hidalgo Hidalgo, ejecutora de la obra, reflejan opciones de estilos clásicos y de última tendencia. Se pretende la resistencia al clima y firmeza al caminar. La aprobación de los materiales, la calidad de los mismos, es un proceso que pasa por fiscalización quien tiene que eh, realizar las respectivas eh, pruebas de laboratorio con la finalidad de dar la aprobación definitiva sobre el tipo de material a utilizarse. Cinco escombreras son los espacios destinados para el depósito de los residuos de los materiales utilizados en la construcción. Estos desatierres se encuentran en diferentes puntos de la urbe para que los ciudadanos que utilizan estos sectores tengan mayores facilidades. Jorge Muñoz, director de planificación del municipio de Loja, detalla las características de estas áreas y los beneficios que aportan. Está realizando levantamiento topográfico para habilitar una nueva escombrera en el sector de tierras coloradas. Esta escombrera, una vez que esté habilitada, obviamente hay que hacer los diseños de embaulamiento, los diseños de alcantarillas, etcétera, porque son inicios de quebrada. Entonces, una vez que tengamos listo esta escombrera, esta va a tener una utilidad por lo menos de unos tres años. Otra escombrera que vamos a, vamos a, a también a hacer, va a ser utilizada y va a ser en la calle Filipinas, en el sector occidental de la ciudad de Loja, en donde eh, se, ha, se ha formado una quebrada por el desalojo irresponsable de quien aprobó en ese tiempo los proyectos del desalojo de las aguas residuales de época. Tenemos otra escombrera que es pequeña en todo caso, que es frente al cementerio de los Rosales, Villa Malacatos. Este diseño está concluido y esperamos obviamente terminar ya hacer el embaulado para que entre en funcionamiento. Tenemos la otra escombrera, que es la del Rosal, que es mucho más grande, tiene una capacidad aproximada de 5 millones de metros cúbicos y con eso tendríamos para bastante tiempo. La escombrera de Carigán tiene una utilización del 40%. El tiempo aproximado de su uso es de 5 años. Esta escombrera, pues obviamente, está, se ha hecho recientemente un embaulado para 300 metros de longitud, ¿ya? por toda la altura, que es bastante significativa, y se ha utilizado únicamente la mitad de la altura, 150 metros. Entonces quiere decir que todavía tenemos bastante espacio para dejar desalojar los escombros, obviamente, de construcciones que quede bien claro en el sector del de Carigán. La escombrera ubicada entre el Rosal y Sierra Nevada permitirá la ubicación de los materiales arcillosos de los trabajos de regeneración urbana. Así lo indica Vicente Torres, administrador de contratos del proyecto. Permita su utilización a toda su capacidad porque consideramos que es un sitio cercano que nos facilitaría mucho especialmente cuando estemos trabajando en, en la zona sur, porque generalmente los materiales granulares son muy cotizados, tanto por el municipio mismo para, para la obra, para otro tipo de obras, pero materiales digamos de carácter eh, arcilloso eh, se, se, se evacúan porque en muchas ocasiones toca cambiar ese material arcilloso por material granular. Entonces ese se considera un material de desecho que, que va a la escumbre. Esta escombrera también permitirá conectar el sector oriental con el occidental, unificando a los moradores de los barrios El Rosal y Sierra Nevada, que se encuentran separados por una vertiente. Bueno, la garantía que tenemos nosotros de que las cosas que se van haciendo en el proyecto de regeneración urbana guardan permanente supervisión no sólo de la supervisión del municipio, que está dirigida por el ingeniero Enrique García, el ingeniero Vicente Torres y otros profesionales, que tienen una amplia experiencia en la materia, sino además por la visita sistemática de las distintas unidades técnicas de la Corporación Andina de Fomento. Hace poco recibimos la unidad de vialidad urbana, recibimos la unidad de hidráulica, la unidad sanitaria, ahora acabamos de recibir la unidad eléctrica, vamos a recibir la, la visita a la unidad de la CAF de carácter electrónico, todos los aspectos. La visita de los expertos en materia eléctrica fue muy, muy importante, porque nos abre paso a que inclusive logremos introducir innovaciones. Que una ciudad ecológica como Loja serán de muchísimo aliento y de muchísimo valor. Eh, hemos retomado, inclusive seguimos empujando. Yo no quiero que sean falsas ilusiones porque se trata de un estudio. Nosotros no hemos querido aquí en Loja meter un tranvía en el centro de la ciudad, lo digo bien claro porque alguien vino al comienzo de mi administración a plantearme esto. Yo fui asesorado por gente que conoce de esto me decía meter un tranvía en el centro de la ciudad sería absurdo eso la solución sería mucho más grave que el problema entonces lo que estamos pensando es generar un sistema de transportación no contaminante ecológica paralelo a los ríos y entre eso está amén de lo que significa el metro cable que es una forma de teleférico horizontal el otro proyecto que está estudiándose en la Politécnica Nacional y también con gente técnica de la Universidad Particular de Loja es el tema de la banda de transportación continua, que se mueve también con células fotovoltaicas. Entonces estamos avanzando en todos esos aspectos, siempre abiertos a la innovación. Por ejemplo, a que la iluminación de parques, de monumentos, sea fotovoltaica. Es una ciudad ecológica. Y vamos a entrar también, ya veremos después, en el tema del taxi eléctrico, que hemos dado pasos muy adecuados, como ninguna ciudad lo ha dado, no solo diría en el Ecuador, sino a nivel latinoamericano en este campo, porque lo que queremos es realmente que Loja sea una ciudad reconocida, como lo está haciendo, por su seguridad, por su orden, por su salubridad, por su sustentabilidad. Y también por ser una ciudad ecológica. Entonces, estamos trabajando en este sentido y nos alegra mucho la presencia de estos técnicos de altísimo nivel que nos envía cada vez la Corporación Andina de Fomento y que es una garantía, no solo para que se haga bien hecho lo que está contratado, sino para poder generar encadenamientos que nos permita implantar innovaciones sin gastos mayores adicionales. Muy bien. Señor alcalde y amigos televidentes, justamente es el que usted ha mencionado, tema de los taxis eléctricos. De acuerdo a como lo dice la ordenanza municipal para la operación del taxi eléctrico en nuestra ciudad, en los próximos días la comisión técnica procederá al sorteo de los cupos. Veamos la nota. Luego de la aprobación de la ordenanza que crea y regula el servicio de taxi ecológico eléctrico en el cantón Loja. La municipalidad iniciará los procedimientos para ejecutar la normativa legal existente. En el artículo 5 se establece la creación de una comisión técnica que será la responsable de la organización de control y funcionamiento del taxi eléctrico, indica Iván Ludeña, concejal del cantón. En este caso, el señor Cade me ha delegado a mí como, como, eh, como su delegado, vale la redundancia, para que pueda dirigir esta comisión está el, 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 el gerente de la Unidad de Tránsito Municipal o su delegado, el presidente o delegado de la Unión de Taxistas Convencionales, el presidente o delegado de la Unión de Taxistas este, Ejecutivos y, un, y una persona representante de los migrantes. Estoy haciendo la convocatoria, ojalá para esta misma semana podamos ya reunirnos. Eh, se ha pasado los, los diferentes oficios a, los, a las personas para que, eh, para que determinen cuáles son los, las personas que van a integrar esta comisión. Y ojalá para esa semana podamos tener la comisión instalada y a lo mejor ya para la próxima semana ser oficial ya el llamado para las personas interesadas y que presenten ya su documentación. La ordenanza contempla la implementación de 50 taxis eléctricos. El 80% será para los migrantes y el 10% para las personas particulares. Y si hay un exceso de este cupo, supongamos que hubiera 60, 70, 80, 100 carpetas, 200 carpetas, previa calificación de la comisión... Estas pasarán a un sorteo público con los interesados aquí en el Salón del Cabildo, con la presencia obviamente de la comisión del señor alcalde para que sea eh, transparente pues, y, y se determinen las 50 personas aspirantes. Los requisitos que deberán cumplir los interesados los detalla el director de la Unidad Municipal de Tránsito, Wilson Jaramillo. Los interesados a brindar servicios de taxi en el Cantón Loja con un vehículo eléctrico cumplir con los siguientes requisitos. A. De conformidad al artículo 7 de la ordenanza, dice A. Solicitud escrita en el formato establecido dirigido al señor alcalde del Cantón Loja solicitando la calificación de la Comisión Técnica para brindar el servicio de transporte de taxi con vehículo eléctrico. B. Copia certificada de los documentos personales de los interesados que incluyan licencia profesional tipo C. C. Certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales en el cual se indique que el interesado al que se le va a otorgar o renovar el permiso de operación no es funcionario público y certificados emitidos por la Comandancia General de la Policía Comandancia General de las Fuerzas Armadas y Comisión de Tránsito del Ecuador de no ser miembros uniformados en servicio activo pasivo y/o jubilados del servicio público d se va a realizar un análisis socioeconómico del postulante eh, quien realice ese análisis socioeconómico va a ser definido por parte de la comisión técnica e certificado de la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de no haber sido socio de ninguna cooperativa y compañía durante los últimos 10 años. Con ello, Loja se convertirá en una de las ciudades pioneras en el país en implementar tecnologías modernas en el tema de transporte público. Bueno, como ustedes saben, conciudadanos, hay varias firmas en el mundo que están entrando en el tema de la transportación sin uso de combustibles fósiles. Son empresas que un poco se están revelando frente al sistema internacional que existe. Lo están haciendo con pequeños pasos adelante, pero por lo menos son varias. Está el caso de Kia de Corea, está el caso de la Renault de Francia, está también el caso de alguna firma alemana, la Hyundai de Corea. Entonces nosotros lo que queremos es dar paso a que florezcan todas las flores, compitan y nos iremos con aquella firma que entregue las mejores condiciones y siempre abiertos a que no se genere ningún tipo de monopolio, sino que se consiga un sistema de transportación a más de ser no contaminante, más barato, adecuado o mejores formas de control de seguridad taxis que reúna mejores condiciones que lo que tenemos ahora. Ese es el afán. Y esperamos que los amigos taxistas se den cuenta que nuestra actuación no está conducida a generarles dificultades, sino a ayudarles en su trabajo. Los politiqueros les dirán que no, que hay que amotinarse, que hay que gritar, que hay que chillar, que hay que hacer eh, festivales deportivos donde se los lleve a los que sabemos para que den sus discursitos. Yo por lo menos a eso no me presto. Pero lo que quiero es trabajar con ustedes de la mejor forma para favorecer el que su trabajo obtenga la mejor rentabilidad y cuidando, por cierto, también el interés público. Muy bien, señor alcalde, llegamos a la parte final de este programa, invitándolos a que continúen en sintonía de Canal Sur, Televisión Municipal, mañana a las 7 de la mañana el programa. Siete días con la participación de la ciudadanía, los señores directores y jefes departamentales de la municipalidad, el contacto que ustedes deben tener en cuanto a las preguntas interrogantes que se formulen. Seis de la mañana, el noticiero primera emisión. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.